desarrollo humano y creatividad. Las capacidades que forman parte del pensamiento creativo tienen ritmos de crecimiento. En los niños, se presentan las condiciones para un mayor desarrollo de la creatividad. Durante su primer año, empieza a desarrollarse la imaginación gracias a los sentidos, ritmos, etc. Conforme va creciendo, los sentidos y las capacidades aumentan. El niño necesita sentir que otros confían en él para que pueda confiar en sí mismo. La creatividad es parte del ser humano. Todos tenemos un potencial creador que puede ser incrementado. Desde los primeros años de vida, es posible estimular su desarrollo, y en este sentido, el ambiente familiar, social y la escuela influyen mucho. En la escuela, la creatividad puede ser fomentada siguiendo ciertas orientaciones que la hagan posible, como desarrollar un aprendizaje generado en un clima de libertad psicológica, simbólica y de expresión, estimular los procesos intelectuales creativos para valorar la originalidad, promover la búsqueda de perspectivas y una actitud abierta en el análisis de ideas, posibilitar el desarrollo creativo, pero no forzarlo ni inducirlo. Visita nuestra página, erlan.mx.